Visita www.pulsodelsur.com. Bien, vamos con esta noticia, esta nota tan importante del día de hoy, 22 de agosto, como lo es el Día Nacional del Bombero. Y para eso les voy a leer una pequeña reseña de la que tenemos aquí. En Jalpa se celebra el Día del Bombero con una misa de acción de gracias. Se celebra el día 22 de agosto porque fue la fecha en la que se creó el primer cuerpo de bomberos en el puerto de Veracruz, en el heroico puerto de Veracruz, en el año de 1873. Asimismo, en 1922, se expidió el reglamento del cuerpo de bomberos del Distrito Federal. Como todo organismo se rige bajo unas leyes, ¿no? Bajo unas políticas. Asimismo, en 1951 se les otorga el carácter de manera por decreto presidencial de heroico cuerpo de bomberos. Y para esto, en este día, en este 2012, el 22 de agosto, en Jalpa los bomberos fueron celebrados con una misa de acción de gracias en la parroquia de San Antonio. Esta se fue a las 12 del día. Los elementos de esta corporación municipal fueron acompañados por sus familiares y amigos. Y para eso cuento con la presencia del director de Protección Civil y Bomberos. Me acompaña Juan Carlos Roque, quien es, como le digo, es director de Protección Civil y Bomberos. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien, háblanos un poco de este día, cómo lo han celebrado, en lo que lleva el transcurso. Faltan muchas cosas más, faltan horas para que termine el día, pero ¿cómo han sentido esa celebración que les ha dado la gente a ustedes? Pues bastante bien, estamos muy a gusto ahorita este día con la celebración y con trabajo. Tenemos trabajo, tengo gente trabajando, a pesar de que estamos festejando nuestro día. Tengo gente en guardia y estamos haciendo servicios de ambulancia en esos momentos. Así lo mencionábamos hace rato en el convivio que tuvimos la oportunidad de estar ahí, que son personas que están celebrando su día, pero que no descansan, ¿no? Y algunos se quedaron de guardia. Vimos algunas personas que dentro del convivio pues tuvieron que salir de urgencia. Y es sin duda alguna un motivo de orgullo, un grupo de personas que hacen una labor social muy, muy, muy benéfica para el municipio. ¿Y cuándo se inicia esto en el municipio de Jalpa? Bueno, el Cuerpo de Bomberos se inició en la administración de don Fernando Díaz Alonso en el año 2000. Fue cuando inició. Ya teníamos trabajando en el municipio de Jalpa desde el 96 con lo que es Protección Civil en aquel tiempo, que éramos voluntarios. A raíz del 2000 ya se incorpora el Estado decidió hacer 5 subestaciones en el Estado, regionalizarnos, y una de esas fue el municipio de Jalpa, donde al crearse el Cuerpo de Bomberos se le da el servicio a nivel regional. ¿Cuáles son los municipios que abarca esta región que tiene la sede en Jalpa, Zacatecas? Pues bueno, está desde Moyagua, desde el sur, Moyagua, Huichipila, Apozol, Jalpa, Huanusco, Tabasco y parte de Villanueva. Lo que es Villanueva del Sur nos toca a nosotros, y cualquier municipio que pida el apoyo del servicio de bomberos, estamos para darnos la mano. Y a pesar de que ha habido desgracias en otros municipios bastante lejos, por ejemplo Villa García, Apulco, hemos ido hasta allá apoyando. Han estado presentes, sí, para apoyar. Cuando se inicia este equipo, ¿con cuánto se inició? Me comentabas que tú estás desde el inicio de todo esto. ¿Con cuánto se inició este grupo? Iniciamos aquí en Jalpa con 3 elementos. 3 elementos que eran 2 pagados por Seguridad Pública, y éramos 4, perdón, y 2 éramos voluntarios. Se inicia en el 2000. El gobernador en aquel tiempo decidió regionalizar la zona, entonces Jalpa fue el elegido para tener una unidad de bomberos, gente capacitada, y así arrancamos con 4 elementos, 2 pagados por Seguridad Pública y 2 voluntarios, que después nos integramos a la nómina de Presidencia Municipal, y fue con lo que arrancamos. Una unidad de bomberos de 1972, que todavía la tenemos en funcionamiento al 99.9%, y 4 elementos. Bien, alrededor de casi 10 años, pues, se puede decir, o ya 11 años pasaditos. Ya 11 años, en abril se cumplieron 11 años. En abril, 11 años de contar con un cuerpo de bomberos y Protección Civil aquí en la cabecera. Y actualmente, ¿con cuántos integrantes se cuenta, tanto como gente que ya está de planta a voluntariados? Sí, tenemos de planta, somos 9 personas, 4 elementos por grupo, que trabajan 24 horas por 24 de descanso. Y tenemos 2 voluntarios, bueno, tenemos más, pero 2 voluntarios que son los que sí nos ayudan bastante
en las emergencias. Sin duda alguna son personas que lo hacen, esos voluntarios, lo hacen pues por gusto, ¿no? Por el placer de servir a las personas, ¿no? Así es, la gente que se ha integrado con nosotros desde voluntarios, que ahorita tengo dos que me acaban de contratar la presidencia en diciembre, desde que llegaron ellos se les dijo, ¿sabes qué? Aquí es voluntario, a veces hay que comer a la hora y a veces... A veces a pasar hambre, ¿sabes? Sí, y a veces tienes que agarrar de tu dinero y tu bolsillo para ponerle a esto, que son voluntarios. Afortunadamente la presidencia les dio su lugar, ya me los contrataron y ya están ahí. Entonces toda la gente que entra aquí, que llega con nosotros, se les dice lo que es ponerse la camiseta, así es. Dar todo por nada y adelante. Y así mismo arriesgar la vida, pero con el beneficio de poder salvar a alguien, ¿no? Esperemos que no sea el caso que alguien tenga que dar la vida, ¿verdad? Sí. Pero tú sabes que son situaciones que se pueden presentar a veces, desafortunadamente. Y ahorita que hablabas de eso, de que te acaban de contratar dos personas, ¿cuáles son los requisitos o cómo le puede hacer alguien para poder ingresar a este grupo, este heroico cuerpo de bomberos? Los requisitos pues son tener voluntad de servir a la ciudadanía, dar todo por nada, como le decía, y capacitarse más que nada, que no le tengan, si tienen miedo a veces a la sangre, tienen miedo a lugares confinados, ahí les damos capacitación y vamos sobrellevando eso que tengan, ¿sí? La gente que debe tener cabeza fría, ahí se nos dice actuar con cabeza fría. Me imagino que cuando empezaron pues no contaban con el equipo necesario, pero ahora ya a 11 años, ¿con qué equipo cuenta este cuerpo de bomberos en Jalpa? Sí, cuando iniciamos no teníamos ni un equipo de protección, ni un chaleco, ni un chaquetón, ni un casco. A raíz de que tuvimos contacto con un bombero que es oriundo de aquí de Jalpa, que se llama Gilberto Martínez, por ahí está en Estados Unidos, estaba en Phoenix, ahorita me parece que está por ahí en California, él nos empezó a apoyar con equipo, lo que es el equipo estructural, que conocemos como botas, chaquetón y pantalonera y el casco. Él fue lo que nos apoyó. Entonces, ahorita todo mi personal cuenta con equipo de protección mínimo. Tenemos dos equipos de respiración autónoma, uh-huh. Que ese se compone de un tanque de gas comprimido, aire comprimido, perdón, y la mascarilla de respiración autónoma. Tenemos Quijadas de la Vida, un equipo completo que a veces... Has mencionado que son bien importantes, ¿verdad? Porque si es un accidente, hasta Tayagua tienen que ir a partir ahí el carro y todo. Sí, así es. Y tenemos el orgullo de decirlo, que hemos sacado bastantes personas con vida. Ahorita ya se me fue, ahora sí, el número de personas. Anteriormente sí lo tenía porque era poco. Pero la satisfacción que te da es que vas, rompes el vehículo o lo desprensas, lo sacas con vida, a la persona la llevas al hospital... Y al final te agradecen, te dicen gracias por sacarme. Pienso que es el mejor pago que reciben, sin duda alguna, nuestro cuerpo de bomberos. Pues más allá también de un apoyo económico, las gracias, ¿no? El poder salvar la vida, y que me imagino que esa gente vive totalmente agradecida con esa persona que le salvó la vida. Y ya para finalizar, Juan Carlos, ¿cuál es el apoyo que han recibido ustedes de la presidencia o de las presidencias municipales desde que ustedes se iniciaron en el 2001 hasta la fecha? ¿Cuáles son los apoyos o los móviles que les han dado, ¿no? Como algún coche, algún transporte. Bueno, cuando se inició en la administración del señor don Fernando, se nos pasó una ambulancia a nuestro cargo y la unidad de bomberos que venía de parte del gobierno del estado. Después, en la siguiente administración, se nos dio una unidad, que es donde están las Quijadas de la Vida, la unidad uh-huh. 10 que conocemos, una camioneta. Y conforme pasó el tiempo, después se arregló otra ambulancia que estaba en el taller de mantenimiento. La tenían, como quien dice, deshecho, uh-huh. Se reparó y también ya se integró con nosotros. Tenemos dos ambulancias, un camión de bomberos y la unidad de rescate rápido de Quijadas de la Vida. Y aparte, no es por nada, pero esta administración, la actual, es la que más nos ha apoyado en todo, con personal, con apoyo que a veces requiere uno, que no tienen, a veces no teníamos ni computadora para hacer nuestros trabajos, ya contamos con computadoras, contamos con refrigerador, con estufa, que antes no lo teníamos, y pues conforme va pasando el tiempo, se va viendo las necesidades y la gente nos está apoyando un poquito más. Y aunque después, o sea, ya van 10 años y sabemos que existen, pero hay personas que no saben dónde están ubicados ustedes,
¿A qué número los podemos encontrar? Si fueras tan amable de decir la dirección donde se ubica su base, donde al número al que se puede localizar, porque se hace un enredo entre, no, este número no, porque es el de la Cruz Roja, no, porque este es el de Seguridad Pública. Entonces, ¿algún número donde les puedan reportar alguna emergencia? Sí, hay una pequeña confusión, ¿sí?, con los teléfonos. El teléfono de emergencia sigue siendo el 066. Yo le pido a la gente que siga marcando ese número porque es ahí donde se van a atender todo tipo de emergencias. Entonces, a veces se malinforma la ciudadanía, pero es el 066 del teléfono, de un teléfono celular de cierta compañía, es el 116, y de otra compañía, de la compañía verde, es el 066. También una cosa, cuando iniciamos bomberos aquí en Jalpa, la gente nos tenía catalogados que nada más íbamos a apagar incendios. Uh-huh. Es que ellos son los que apagan incendios nada más, y no. Ya viendo la necesidad del servicio, viendo el proceso que lleva bomberos, la actualización, ya damos el servicio de un paramédico, damos atención prehospitalaria, damos infinidad, nuestro abanico se abre bastante. Atendemos desde una fuga de gas en un domicilio, un enjambre de abejas, que por ahí a veces son bastante agresivas con la ciudadanía, ¿sí?, hasta un accidente, todo tipo de accidente. Y por supuesto el Servicio de Protección Civil, ¿no?, a la hora de eventos masivos. Sí, exactamente, es nuestro fuerte, la Protección Civil. Son los 5 fenómenos perturbadores que estamos a la alerta, que son el hidrometeorológico, el geológico, el sanitario, el ecológico y el socioorganizativo. Entonces, cuando en el 2000, cuando se hizo bomberos, se integra al Departamento de Protección Civil, que todos los municipios de Zacatecas, todos los estados de la República Mexicana, donde hay protección civil y se integra bomberos o se nace bomberos, se integra al Departamento de Protección Civil, por eso somos Protección Civil y Bomberos Municipal. Bien, y ahora sí, ya para finalizar, amigo Juan Carlos, porque sabemos que tu labor pues no tiene horario, a lo mejor no te pueden ocupar en un momento repentino. Un mensaje que le quieres dar a la gente, a las autoridades, así mismo a tu grupo de trabajo que pues cumplen hoy, festejan su día, un mensaje que tengas para todos ellos. Bueno, primeramente, algo pendiente, la dirección donde estamos ahorita ubicados es en el Mercado Norte, en la colonia San Antonio, enfrente a la gasolinera. Ahí tenemos nuestra base. Tenemos personal que le pueden sacar de cualquier duda. A los niños que ahorita que van, inician en primaria, seguido van y nos consultan algún dato, alguna información que quieren, ahí se las podemos dar. Bueno, el mensaje de mis compañeros primeramente es que no decaiga ese ánimo que tienen de servir. Todos los que entran ahí, a veces hemos visto que gente que no tiene la idea de cómo es ser bomberos, después con la capacitación que le damos, con el tiempo van agarrando ese carisma de servir a la ciudadanía. Invitarlos a que sigan dando, por así, todo el servicio que pueden, porque a veces dejamos a nuestra familia, a veces dejamos, como decía hace rato la señora, la oficial, tenemos que dejar una fiesta a veces para ir a apoyar a alguien en una emergencia. A las autoridades, pues no nada más la del municipio de Jalpa, sino a todas las autoridades que nos ven en este cañón, en el estado de Zacatecas, pues que apoyen localmente a sus cuerpos de bomberos, si no tienen, pues que lo integren, ¿verdad? Y si tienen por ahí personal de Protección Civil, que lo sigan apoyando, que si van a invertir 5,000 pesos en Protección Civil o en bomberos, al final ese dinero se vuelve a recaudar, pero en salvar una vida, ¿sí? Yo me imagino que una vida de un familiar vale mucho más. Vale mucho más, si son 5,000 pesos, 10,000 pesos, vale mucho más. Entonces, ese sería mi mensaje. Y para la gente que siga desgraciadamente necesitando nuestro servicio, pues que nos llame. Como les decía, tenemos infinidad de trabajo que hacer para la ciudadanía. Cualquier reporte que nos llegue a nuestros teléfonos del 066, lo atendemos como el día de ayer, pero ahí están unas personas atrapadas en el panteón municipal, pues cerraron la puerta y se quedaron ellas ahí atrapadas. Tuvimos que llegar y liberarlas. Todos esos detallitos lo hacemos con gusto a la ciudadanía, o sea, el bienestar para la gente. Pues bien, ahí las palabras del director de Protección Civil y Bomberos del municipio, Juan Carlos Roque, quien nos habla que no solamente apagan incendios, ¿no?, sino también van en cuestiones de paramédicos, de rescate, todo lo que es cuestión sanitaria, todos los problemas que se presenten, pues ahí al 066 con Juan Carlos Roque, quien es el director de Protección Civil y Bomberos. Te agradezco mucho y muchas felicidades en este Día Nacional del Bombero a ti, a todo tu equipo. Esperemos pues que cuando nos gustes visitarnos, a darnos más avances del trabajo que han hecho, tienen las puertas abiertas aquí en esta oficina.
¿Algo más que quieras agregar? Pues nada más agradecerle hacia el público el agradecimiento a la presidencia municipal, al señor presidente por el apoyo tanto el año pasado y este año que nos ha dado todo el apoyo para festejar este día, a ustedes, al director de esta cadena de Puzzle del Sur, a ustedes que convivieron un ratito ahí con nosotros, como se dice, el pan y la sal. El pan y la agradecerles y pues estamos a sus órdenes. Bien, agradecemos mucho la invitación, primero que nada, que nos hizo al convivio, como él dice, sí estuvimos por ahí. Agradecemos también la labor que ha hecho durante estos 10 años al amigo Juan Carlos y a todo su equipo. Así mismo, déjeme decirle que en este convivio recibieron un reconocimiento oficial de parte del Ayuntamiento Municipal en manos de la oficial mayor Ana Luisa Ortiz, así mismo en compañía del tesorero Efraín Romo, y además la presencia del regidor Javier Viramontes, quienes ellos entregaron como un reconocimiento general, así mismo un reconocimiento a cada uno de los integrantes que conforman este cuerpo de bomberos. De lunes a viernes, entérate de todo lo que está pasando en México y en el mundo, en la voz del que sabe de la noticia. Licenciado José Juan Llamas Saldívar, Escúchalo a través de www.pulsodelsur.com. De lunes a viernes de 6 a 8 de la noche. La noticia en un solo sitio. www.pulsodelsur.com.